amigos, aquí me encuentro en el Festival Pulsar, en la más premiación, una de las premiaciones más importantes de esta jornada. Estamos a la espera de la alfombra roja de todos los cantantes, artistas y celebridades que van a disfrutar esta noche mágica del Premio Nacional de Chile en el Festival Pulsar. La alfombra roja fue conquistada por la música del trap nacional, así como la música urbana. Entre ellos pudimos encontrar a CSI, Gianluca, Polima Westcore y Tomada del Real. A partir del lifestyle, del día cotidiano, de lo que vivo, de lo que pienso, y contento de estar aquí, que la gente reconozca el trabajo que estamos haciendo, y muy contento en verdad. Viste, es fabuloso, muestra tu pinta por favor, qué estilazo, Gucci, Dolce Gabbana, oye... La chaqueta Mr. Clothes, que son chilena, y me viste la Robin Morales, que es mi estilista, y nada, feliz. Aquí mostrando un poco, las joyas son de Luxury Chile, que son también amigos míos. Todo lo que es nacional también me encanta poder mostrar y que se haga saber de que hay industria también aquí en Chile. Estupendo, muchas felicidades y que vayan... Hola fans, saludos para todos y nos vemos por ahí. ¿Cómo te sientes esta noche? Estamos seguras que te va a ir muy bien. Todo bien, sí, igual creo que va a salir todo bien, así que muchas gracias. Háblanos un poquito de tu look. ¿Ah? Háblanos un poquito de tu look. Bueno, me vistió la Romy, mi amiga, y nada, estoy contento con mi look. Sin duda el glamour en la música urbana lo puso la princesa Alba, quien fue aclamada por muchos. El look, el styling, eso estaba en pomar, el maquillaje, el pelo Iván Barría y el vestido de Javiera Jordán. Eso, es mi primera vez en una alfombra roja, entonces lo estoy dando todo. Muéstranos tus uñas, mira qué fabricación, muestra tu uña. Qué fabulosa, ve que está muy, muy bonita, preciosa. ¿Cómo te has sentido de este tremendo urge de carrera, súpermente rápido, emocionante? Sí, todo ha sido súper rápido, súper vertiginoso también, pero siempre es muy gratificante ver cómo estos procesos se ven reflejados en nominaciones como Artista Revelación, y para mí es un honor que me hayan nominado, entonces muy, muy feliz. ¿Cómo quieres impulsar ahora tu carrera ya más internacional? Seguir trabajando mucho, seguir sacando canciones y dándolo todo de mí, cada pedacito mío para crear y seguir entregándole a la gente las canciones que le gustan. Hablando de tus canciones, ¿cómo llegas a tu inspiración para contactar ese corazón de todos tus admiradores? Soy muy en sí misma, siempre estoy en mis cabezas y en las nubes, que a veces es malo, pero para crear es bueno, así que eso, me inspiro mucho en mi vida y en lo que me va pasando. ¿Qué tal? ¿Qué te sientes aquí rodeada de todo el público, de la prensa, de tus admiradores que te están mirando? Muy bonito poder encontrarse con los fans, con gente también de la industria, entonces muy agradecida. Muchas gracias, un saludo para todas las divas que te están mirando. Chao, que estén muy bien, un saludo para todas. La red sigue sin éxito, sin comida. La gente de verdad se emocionó con el programa, no ha seguido mucho. El domingo estamos con una sintonía excelente. También en la semana que empezamos esa venta con el postre, también la gente feliz. Y cada vez la competencia está bajo porque queda cero. Y queda como 25 puntos. Premiación como muy linda, necesaria también de tanto talento que hay acá, hacer esta junta anual. Somos un país chico y juntarnos de vez en cuando está bien, pues, para celebrar la música chilena. También asistió al evento el Dr. Fael. La noche del martes se realizó la quinta edición de los Premios Pulsar, el principal reconocimiento a la música chilena en donde las mujeres y el género urbano fueron los protagonistas. En una ceremonia llena de música se celebró en una nueva edición los Premios Pulsar, instancia organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Se reconoce y pone en lo más alto el valor que tiene la música nacional. El show que se realizó en el Teatro Teletón contó además con las presentaciones musicales de los tres, junto a Pedro Piedra, celebrando los 22 años del disco Fome. La música continúa con Francisca Valenzuela, Cami Congreso, junto a Camila Moreno y Moral Distraída, con Joe Vasconcellos, quienes cerraron la velada. La noche estuvo marcada por la presencia femenina tras los triunfos de Mon Laferte, la categoría Álbum del Año con su disco Norma, y recibiendo además el premio a canción más tocada en radios Amárrame.
En tanto, la revelación de la música urbana, Paloma Mami ganó en la canción del año con No Steady, mientras que una de las artistas más aplaudidas de la noche fue Cami. Ganó la estatuilla a Mejor Artista Pop por su disco Rosa. También se subieron al escenario los principales exponentes del trap nacional como Gianluca, Princesa Alba, Pablo Chill y Young Sister, Palomina, West Coast y Tomasa Del Real. Y César C, quien resultó ganador de la categoría como Mejor Artista de Música Urbana. Otro de los premiados fue el grupo de música tropical El Combo Tortuga, quienes ganaron el premio de Artista del Año por segunda vez. Luego de haberlo recibido también en el 2016, este es el único reconocimiento que entrega la gente a través de votaciones electrónicas. La transmisión, que estuvo marcada por un entusiasta público, llegó a todo Chile a través de la red y la radio Bio Bio, quienes llevaron en detalle cada una de las 24 categorías premiadas en los premios Pulsar 2019.